La Gaby Vince. Oye, ¿por qué? Aunque ya lo te toqué ese punto, ¿por qué los trans no se llevan? La mayoría pelean, cuando hay reinado pelean, no se llevan, ¿por qué? Mario, yo no quiero hacer tanto énfasis en el tema porque yo lo que más me gustaría es quedar bien con todas las comunidades LGBTI. No, no, si no estamos hablando mal de ellos, Pero no. a veces ciertas actitudes o ciertos comentarios que puedan salir de mi boca pueden servir de una manera negativa, que puede influenciar en ciertas personas que a lo mejor lo van a tomar de una manera diferente a lo que yo pienso. Ay, 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 ay. Sí, eso es normal, ya te lo dije, tal Bueno, vez y porque y siempre la mayoría de las veces también los LGBTI terminan su vida solos. Sí, Mario, ya te respondí esa pregunta anteriormente. Es que lo que pasa es que nosotros en la sociedad en que estamos todavía no existe una constitución ni una ley que nos No, no, no ampare. es eso. Terminan solos Es con que Mario. los hombres de día, de noche. Solamente de noche quieren andar con Bueno, los trans, de día no. al menos a mí yo tengo mi novio y mi novio me acepta como Y él soy. sale contigo así de día Sí, y él abrazado. sale caretuco. Es más, yo he tenido varias parejas, he tenido 11 maridos, amigos, 11 11. maridos, y eso que me falta. Te los voy a nombrar. A ver. Mi primer pareja, palabra cierta, mi primer pareja se llamaba Luis David Bravo Mesa, alias El Moro de la ciudad de La Bellavista. Luego él no me daba tanta importancia, él era un chico de 18 años, 19 años Pero fue tu que primer amor. fue y el único amor de mi vida. Yo muero por ese hombre, todavía Y el man no sigo. te para bola ya. Él tiene su novia y en la vida tienes que aprender a dejar ir a las personas. Peor si esa persona ya no es para ti, ya no te nace. Luego, en el año Pues no le 2017, nombres el apellido, el nombre nomás. hombre, luego en el 2018 tuve una relación con un maracucho, un venezolano, y pues se llama Giovanni Jaraba. Y pues de ahí tuve una relación de 3 meses y el hombre me salió que era casado. Y vino su mujer, se enteró y regresó de Venezuela a jalar lo suyo. Véngase para acá. Y listo. Después me metí una relación con un chico que se llama Denis Sánchez. Yo lo terminé porque él se metía, él estaba en consumo. Entonces, no era para mí. Entonces, bueno, se encontró con otra relación que le favorecía más a sus instintos de persona, así. Entonces, bueno. Ellos se metió en una relación y ahora Bueno, ya tiene una relación de 2 años. y después ya van Y tres, listo, ya van tres. faltan ocho, hola. Me metí a una relación luego, hola guapa, me metí a una relación luego con un hombre de Maracay, de Ah, ¿te gustan los Aragua, Cava. venezolanos? Es que yo te voy a hacer clara. Aquí en Ecuador existen muy pocos hombres con carácter para mantener una relación con una transexual. En Venezuela sí Entonces, hay. no, en Venezuela no, el hombre en Venezuela es un poquito más con carácter más fuerte. Entonces pasa de que acá nadie los conoce, pues, y acá prácticamente vienen a hacer sus cosas, ¿sí me entiende? Entonces, a la final tuve una relación con el tipo, y el tipo, después de haber tenido una relación de 2 meses, me salió robando. No, Claro. Me salió robando. Entonces se llama Anderson González. ya Anderson Maracay. te presento a este muchacho y ve que anda. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, joven. Hola, mucho gusto. Me llamo Gregorio Juan Pujar te hago. Qué pena, ¿Cómo? ¿no? Gregorio Juan Pujar te hago. Ya. Mi apellido es Lucho Portuano. Vale, amigo. ¿Con quién anda por aquí? Solo Ya, pachando, ¿sí me me entiendes? grabaste aquí, ya, ¿y? Bueno, María, entonces de repente de ahí tuve una relación con un chico de Puerto Cabello. Él se llama José Ángel Dubén Escalona. Y así mismo me salió un hombre casado y se fue La con su mayoría te mujer. han salido casados. Claro, por eso que yo ¿Y mantengo el de siempre. ahorita? Y el de ahorita es un chico que se llama Junior. ¿También es casado? Ah, no, él es soltero. ¿Pero vive contigo o así nomás? No, ahora se va vacilando porque anteriormente, antes de él, vacilaba con un chico de ahí del Parque del Mamey que se llama Daniel, pero el chico era muy, muy mente cerrada. Pero ¿y ese man que vacilan contigo igual el man está? Los manes no andan con, no, no anda contigo, si anda contigo el man. Yo ahorita comencé una relación, pero para mí el chico se porta muy bien conmigo. Ah, ya. Y además que yo no necesito estar con él ahí amarrado a él, ¿sí me entiendes? Me gusta estar sola.
pero sí tengo mi relación estable. ¿Tú te gusta trabajar, andar sola como ves? Sola como... Como la paloma. Como la paloma sola. Vuela paloma, vuela. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bendiciones, que Dios te bendiga.